La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía. Hacemos hoy memoria de Santa Marta, hermana de María y Lázaro, en cuya casa de Betania Jesús se hospedó. De pie, por favor, para recibir al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio y por las personas que participan en el Santo Rosario. Por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, en acción de gracias por los 15 años de vida de la señorita María Ángel Alelis Delgado, para pedir a la sangre preciosa de Cristo por Alba Concepción Paredes Varela, para que sea librada y salvada de las injusticias. Por la salud de todos los enfermos, por la sanación del bebé Emiliano Balaguer Dávila, y también por nuestros hermanos difuntos, por el alma del padre Steven, por Luis Gonzaga Ramírez Arellano a 2 años, y por Anunciación Orduz, por Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, por Sara Tibizá y Miguel Ángel Villamizar, por Elsa y Lucy Roja, por Cruzdelia García de Blanco, por Isbelda Márquez. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Marta el privilegio de hospedar y servir en su casa a tu Hijo Jesucristo, concédenos por su intercesión no cerrar nunca nuestras puertas a los que nos necesitan y ser recibido por ti en tu casa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor, todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna, a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor: Si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: Este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian.
sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, conforme a tu clemencia. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darle el pésame de su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos celebrando hoy a Santa Marta, y donde le pedimos a Dios, por medio de esta Eucaristía, por cada una de las intenciones. Todos tenemos que pedirle al Señor algo, sea por una acción de gracia, sea por la salud de alguien, o también encomendar a los amigos y familiares difuntos. Esas son las intenciones que hemos escuchado en la misa, y durante varios días hemos leído al profeta Jeremías, y Jeremías fue un gran profeta, empezando con este discernimiento vocacional, un llamado que le hace Dios, y él le va mostrando el camino para poder
predicar lo mandado por él. Y hoy Jeremías se encuentra en un problema. El problema de Jeremías era que decía la verdad y por eso lo querían matar. A nadie le gustan que le digan la verdad porque nos molesta, nos ofende. Pero Jeremías hablaba, el profeta, ¿quiénes son los profetas? Los profetas son hombres de Dios, donde anuncian y denuncian. Y por eso, donde él se encontraba, la gente, dice la palabra, se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. ¿Y por qué la ración del pueblo? Fue porque Jeremías le dijo cuál era su error o su pecado, y no le gustó el discurso que le dio Jeremías a esta comunidad. ¿Qué podemos hacer nosotros para cumplir la palabra de Dios cuando se nos presentan dificultades o cuando nos dicen cosas que muchas veces no las queremos aceptar? Pues aquí hay que hacer un verdadero discernimiento y pedirle al Señor de aceptar lo que de verdad somos. Y el discernimiento consiste es en cumplir la palabra del Señor. En el Evangelio de hoy hemos repetido varias veces esta frase: escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. El salmista suplica, el salmista ruega a Dios, le pide algo y le está pidiendo que lo escuche. En algunos momentos, etapas de nuestra vida, le rogamos a Dios y le pedimos que nos sane, le pedimos que nos haga muchos favores o que nos dé una cosa o otra. Y esa súplica muchas veces es con clemencia. Y hoy el salmista dice que le pedimos a Dios esa rogativa, le pedimos a Dios esas intenciones. Y por eso el salmista empieza: escúchanos, Señor. Y Dios nos conoce muy bien, como lo decía ayer la lectura de Jeremías, que Él nos va moldeando y según la figura que va creando, Él quiere una perfección en el hombre y es el trabajo de cada día para llegar a esa perfección. Santa Teresa al principio no estaba clara en sus ideas. Ella era monja de claustro, pero se saltaba las reglas y en un momento llegó su propia conversión. Igual que San Pablo, perseguía a los cristianos y en un momento Dios tocó ese corazón y él empezó a evangelizar. Por eso el Señor siempre nos escucha. Y esa escucha, para escuchar al Señor, para que el Señor nos escuche, tenemos que abrir los sentidos, estar atentos a esa voz, a esa palabra del Señor. En el Evangelio de hoy es lo que estamos celebrando hoy a Santa Marta, y ella es una de las figuras dentro de la Biblia, y Marta se encuentra en Betania. Esta es Marta, la de Betania, y tenemos muchos ejemplos de muchas Martas en la vida, en nuestras casas, en nuestras comunidades parroquiales, personas que hacen ese servicio de lo que acabamos de escuchar hoy en el Evangelio, y algunos las llamamos nosotros, esas son las Martas de las parroquias, o esas son las Martas de la comunidad, porque su servicio es generoso y es grande. Me quedo con tres palabras del Evangelio de hoy, de esta figura de Marta, y Marta es la que acoge, Marta es la que sirve, y Marta es la que cree. ¿Por qué Marta acoge? Porque ella se encuentra, es como la cabeza de familia. Sabemos que la palabra habla a sus hermanos Lázaro y María, pero ella es la que prácticamente dirige la casa y ahí acoge a Jesús, a los discípulos, y en ella tenemos como esta idea de acoger al peregrino
o a la persona que más lo necesita, y es una de sus características. Acoge a su casa, a Jesús, a los discípulos. Y la segunda palabra es Marta, la que sirve. Hoy el Evangelio no lo recalca tanto como otros evangelios, que ella está afanosa, está preocupada de afanarse de la casa, de los servicios. Y esta palabra de servir dentro de la iglesia cala muy bien, porque los que seguimos a Cristo tenemos que ser sus servidores. Y la tercera palabra es Marta, la que cree, decía el Evangelio, ¿tú crees esto? Y ella le dice que sí a Jesús hoy en el Evangelio. Cuando crees esto, ella contesta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Nuestra creencia tiene que ser radical. No decirle a Jesús, hoy sí y mañana no. Yo creo en la Eucaristía, yo creo en los sacramentos, yo creo en la doctrina de la Iglesia, y hoy Marta hace su profesión de fe. La creencia, ella le dice a Jesús que si él estuviese ahí, el hermano no habría muerto, pero Jesús le responde que su hermano resucitará en el último día. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, nuestra creencia, ¿en quién la ponemos? Muchas personas no creen en Dios o practican la religión católica, pero no creen en los sacramentos. Nuestra creencia tiene que ser viva. Creer en la confesión, creer en la Eucaristía, en lo que nos manda la Santa Madre Iglesia. A esto es lo que se refiere hoy esta fiesta de Santa Marta que estamos celebrando. No olvidemos las tres palabras: acoger, servir y creer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Pedid y se os dará, porque quien pide recibe, nos ha dicho el Señor hoy. Oremos confiadamente. Por la Iglesia, a la que Cristo ha encomendado la tarea de orar por todos, haciendo suyas las necesidades del mundo entero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que se sienten necesitados, inconscientes quizá, de su verdad real y necesitan, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los hombres de todas las religiones, que oran al Dios desconocido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los religiosos y religiosas dedicados principalmente a la vida contemplativa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos, para que descubramos la necesidad de la oración y aprendamos a orar como los discípulos a la escucha del Maestro, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, también pedimos por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, por las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Misa y el Evangelio, y por las personas que participan del Santo Rosario, roguemos al Señor. Por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En acción de gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima, por los 15 años de la señorita María Ángel Alelis Delgado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Le pedimos a la sangre preciosa de Cristo por Alba Concepción Paredes Varela, para que sea librada y salvada de las injusticias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
por todos los enfermos, por la salud mundial y por la sanación del bebé Emiliano Balaguer Dávila, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Padre Steven, por Luis Gonzaga, Ramírez, Arellano, Anunciación, Isabel, Cristina y María Natividad, Sara Tibisay, Miguel Ángel, Elsa y Lucy, Cruzdelia García y Belda Márquez, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre, los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. Panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al proclamar las maravillas que realizaste en Santa Marta, te pedimos humildemente que así, como se fue grato el homenaje de su amor, también te sea agradable las ofrendas con que te manifestamos nuestra sumisión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque con la vida de tu Santo enriquece a tu Iglesia con forma siempre nueva de admirable santidad y nos da prueba indudable de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo, hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Luis Gonzaga, Ramírez Arellano, Anunciación, Isabel Cristina y María Natividad, Zaratibizay, Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruzdelia, Isbelda Márquez, que se unieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te escondiste, amado mío, y me dejaste con gemido. Como el siervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando, y era sido donde estás, amado mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pastores, los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura veis aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
buscando mis amores, me iré por esos montes y riberas. Ni cogeré las flores, ni temeré a las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben. Por los siglos de los siglos, a nuestra Madre Santísima por la salud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oremos. Te rogamos, Señor, que la participación en el cuerpo y la sangre de tu Hijo nos aparten de las cosas pasajeras para que, a ejemplo de Santa Marta, podamos servirte en esta tierra con caridad sincera y gozar eternamente de tu vista en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante la bendición, recordemos de que el próximo sábado tendremos la olla solidaria en la parroquia El Buen Pastor de Puente Real. Aquellas personas que deseen colaborar para dicha olla se pueden dirigir al despacho parroquial. Y también los que tengan medicamentos en buenas condiciones, que no lo están usando, lo pueden llevar también a la casa cural. Y para esta jornada, orar por las personas que reciben los alimentos, por las personas que lo hacen, y por aquellas personas que colaboran con dicha olla solidaria. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Al Señor denle en gloria, pueden irse en paz. Blanca flor, jardín florido, blanca flor. Blanca flor, estrella y guía, blanca flor. Blanca flor del Carmelo, celeste claridad. Eres madre de Cristo, fecunda en hermandad. Blanca flor, jardín florido, blanca flor. Blanca flor, estrella y guía, blanca flor. Bajo noches oscuras camina humanidad. María será rayo que alumbre hacia la paz. Blanca flor, jardín florido, blanca flor. Blanca flor, estrella y guía, blanca flor. María, puerta y llave, por ti quiero pasar, hasta reinar con Cristo, no quiero descansar. Blanca.
jardín florido, blanca flor. Blanca flor, estrella y guía, blanca flor. Estrella y guía, blanca flor. Estrella y guía, blanca flor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.